Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Un placer, querida rectora, estar esta mañana en la firma del convenio. Saludo a, a todos los equipos aquí presentes, por un lado de la consejería, por supuesto de la, de la propia Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, querido José Manuel, enhorabuena, por cierto, por tus éxitos recientes. Te estás empezando a acostumbrar ya y eso nos gusta, ¿no? Nos gusta. Sí, sí, sí. No, nunca es un problema el éxito. Eh, tengo que ver la obra, por cierto, ¿no? Es, eh, la, la, y por lo que me han dicho la que tienes también, la que estás preparando también. Pero bueno, la que está ya en, en cartel. Bueno, enhorabuena, enhorabuena también a todo el equipo directivo de la escuela y, por supuesto, a la Universidad Miguel Cervantes, representada aquí magníficamente, eh, sentido estricto y amplio por su rectora y todo el equipo. El rectoral, el consejero, bueno, bienvenidos todos. Para mí es un placer poder celebrar este convenio. Doy las gracias a las personas, a nuestros equipos que han estado en la negociación y en la concreción de este acuerdo, que fundamentalmente va a ayudar a que nuestros alumnos, sobre todo los alumnos de la Universidad Emilia Cervantes, de la Facultad de Comunicación Audiovisual, y nuestros alumnos de la Escuela Superior de Dramático puedan entrar en sinergias muy fecundas y muy interesantes de colaboración. Veo que una de las cláusulas concretas pues tiene que ver con la posibilidad de que los alumnos de realización cinematográfica de vuestra universidad puedan grabar los trabajos de fin de grado de creación teatral de nuestros alumnos. En definitiva, lo que tenemos aquí delante es una herramienta que va a permitir... Una mejor formación de vuestros alumnos, de nuestros alumnos. En definitiva, todos son, son alumnos, todos son objeto de preocupación para la consejería, aunque digamos, los alumnos más estrictamente nuestros son los de la escuela superior. Pero en sentido amplio, todos, todos lo son, por supuesto, porque todos están, son usuarios de un servicio público, aunque en el caso de la Universidad Miguel Cervantes, administrado de modo, de modo privado. Eh, quiero felicitar especialmente el, el trabajo y el sesgo de la Escuela Superior de Arte Dramático, porque está embarcada, ya hace tiempo lo estaba y eh, ahora con la renovación del equipo directivo aún más en su eh, digamos apertura, la apertura de puertas, eh, en una política clara de, de relaciones con actores, eh, nunca mejor dicho clave en el mundo del teatro y de la escena. Eh, estamos eh, con relaciones, ya tenemos a punto de tener relaciones con eventos y entidades teatrales de Burgos, hasta de Hurones, de Castro Ponce, que también tienen un dinamismo realmente muy, muy notable y muy sorprendente, Ciudad Rodrigo, y también estamos en contactos con, con otros... Eh, ...entidades semejantes a la nuestra de Portugal eh, y de otros países eh, europeos. Quiero, quiero felicitaros porque esto, en definitiva, redunda en la mejor formación de nuestros estudiantes. También quiero aprovechar para decir que tenemos una escuela eh, superior de arte dramático... ...que es un lujo en esta comunidad autónoma, que hasta cierto punto es una todavía desconocida... ...pero lo está dejando de ser. Y eso me place especialmente, ojalá pues tengamos muchas manifestaciones públicas del arte que aquí se atesora. Tenemos una escuela que está formando eh, actores, directores de escena, etcétera, eh, que son altamente demandados en, 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 en el ámbito teatral nacional e incluso internacional. Y debo, debo decirlo, porque a veces antes se decía... Eh, no eh, eh, la gente decía no le digas a mi madre que quiero ser actriz o no como que esto fuera lo peor que no, eh, hoy en día sería ser profesor de universidad no lo que hay que ocultar o, bueno mm, o ser político creo. ser político es lo que es lo que lo que más hemos hecho un informe eh, eh, hemos preguntado a nuestros alumnos de tercero y cuarto de la eso de la comunidad autónoma de Castilla y León qué opinan de los políticos y había más o menos como cerca del 90% estaban de acuerdo en que todos los políticos éramos bastante o totalmente corruptos, ¿no? Entonces, esto confirma lo que dijo Churchill, que él, él, él no estaba de acuerdo con la afirmación todos los políticos son corruptos, porque él estaba entre el 5% de políticos que no eran corruptos, ¿no? Pero bueno, nuestros alumnos, mira qué listos, cómo saben lo de Churchill, ¿no? Y tal. Bueno, digamos, una profesión de alto riesgo, político, eh, profesor de universidad... Y luego viene, viene el mundo de la farándula, eh, los actores, actrices, directores, en fin, toda esta gente que no es fiable del todo, porque es muy creativa, porque nunca están quietos, porque efectivamente eh, están agitados, ¿no? como decía muy bien la rectora, que hay que agitar. Eh, en algún caso, a algunos dentro del sistema educativo hay que agitarles algo y a otros hay que frenarles de la agitación. No, está bien. Este es un foco de infección creativa maravilloso lo que tenemos en Castilla-León. Por cierto, en esta misma escuela también la, la escuela superior de danza, además del conservatorio. O sea, que aquí hay una densidad de, cre de creación artística fantástica que, por cierto, echamos de menos en el sistema ordinario de la educación, porque como sabéis. Todas las reformas educativas, no solo la LONCE, todas ellas en España han venido percutiendo negativamente sobre el hemisferio derecho de nuestros alumnos una y otra vez, lo cual es una auténtica desgracia. ¿no? Nos sobra programas teóricos recargados y nos falta creación, porque como muy bien decía la rectora, eh, está, eh, eh, las cuatro competencias clave hoy en día tienen que ver con la C, está la creación. Eh, la, la capacidad crítica, la colaboración y la comunicación. ¿no? Estas competencias se desarrollan de una manera muy profunda eh, eh, en esta escuela, ¿no? en estas escuelas, en esta casa. Pero vamos, por último, y para acabar, quiero felicitar a la, a la Universidad eh, Miguel de Cervantes Europea, porque es una universidad con un dinamismo eh, innegable, es un actor... Eh, eh, muy prolífico eh, en, en cualquier tipo de, de escena de muchas eh, noticias positivas de la vida cultural y educativa, no solo de de Valladolid y Castilla-León. Quiero felicitar, querida rectora, por, por, el, por la, el giro, la impronta que estás marcando a la, a la universidad, que me parece que apunta en la magnífica dirección. Y quiero, entre otras cosas, eh, eh, creo que este es el primer convenio que la Escuela de Arte Superior, de, de Arte Dramático, celebra con una universidad y ha sido con la vuestra. ¿no? En Castilla y León hay nueve universidades, eh, hay cuatro que son públicas, cinco privadas y vosotros estáis en la vanguardia, os felicito. Ojalá podamos también celebrar convenios semejantes con todas las universidades. ¿no? Eh, a mí me gustaría especialmente con las universidades públicas incluso. ¿no? Eh, eh, me gustaría que tuvieran también ese dinamismo creativo en este punto, ¿no? eh, eh, que fueran por la senda que habéis marcado. Así que enhorabuena, muchas gracias a todos y espero que este convenio pues, sea un éxito, la aplicación práctica y que nuestros alumnos mutuamente se enriquezcan, aprendan, porque en definitiva todos los que estamos aquí tenemos ese único objetivo y es que nuestros alumnos lleguen a ser... Lo que, lo que tienen que llegar a ser, lo que decías, el de, eh, su derecho a ser lo que ellos quieran. ¿no? El otro día, ya acabo, esta vez de verdad, estaba yo, bueno, los profesores siempre mentimos sobre esto de cuándo acabamos, ¿no? No, pero esta vez es verdad. Estaba yo eh, viendo la, la última edición de La Guerra de las Galaxias porque yo, como está en la Escuela Superior de Teatro Dramático, quizá la cita no sea totalmente inoportuna, soy de una generación que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias. Ahí incluso, un, quizá el mejor jurista de Estados Unidos, ha hecho una, un análisis del de derecho constitucional a partir de la Guerra de Galaxias. O sea que esto tiene mucho punto. Bueno, eh, en definitiva, estaba en una escena en la que estaba el maestro Yoda extinto, pero no sé a través de qué expediente había vuelto a la vida. Eh, y estaba hablando con su antiguo discípulo Luke Skywalker. Eh, sobre una nueva discípula Luke Skywalker no quería admitirla se había cerrado como el cupo ya se había jubilado digamos como profesor, no se había cogido a este turno de maestros eméritos que tenemos en Castilla y León y tenía alguna resistencia a admitirla de nuevo ¿no? lo cual es comprensible es comprensible. Y, y entonces están ahí hablando ambos en el crepúsculo de una isla que posiblemente cabe imaginar que fuera Irlanda del norte o así. Y estaban los dos, y dice, Luke, dice el maestro Yoda, atesorando siempre tanta sabiduría, le dice a Luke Skywalker, un consejo de maestro a maestro, le dice: eh, Nosotros, como profesores, somos lo que consigan nuestros alumnos. Esa es nuestra carga. Y me pareció uh, perfecto, ¿no? Me pareció perfecto. Porque tú te puedes medir como profesor o como ahora somos responsables, ¿no? eh, en la medida, viendo hasta dónde llegan en su desarrollo personal y profesional, ¿eh? no estamos hablando solo de, 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 de nómina mensual, aunque quizá también, nos medimos en función de hasta dónde lleguen nuestros alumnos en su desarrollo personal. ¿no? Me parece realmente muy hermoso. Bueno, en fin, que el maestro Yoda estaría muy orgulloso de este convenio, sin duda. Muchísimas gracias.